¿Ya lo echaste, Flavia? Sí. ¿Al horno? Flavia, ya está enrollando el pionono, ¿no? Ya. Oye, Flavia, ¿tan rápido? Oye, cálmate. ¿Qué esperan de este pionono de selva negra? La forma, el momento de enrollarlo, que no se les desarme, que en el corte se pueda ver el trabajo del relleno, que el relleno sea parejo y que sea un bizcocho esponjosito. Sí. ¿Será suficiente tiempo? Que la chantilly no esté cortada tampoco, ¿no? Ahí hay probabilidades, ¿no? Sí, hay una dificultad ahí. 11 minutos a 200 grados. ¿Por qué todos están tan lentos? No entiendo. ¿Algún participante alguna participante a la que le tengan o le tengan más fe que al resto en la preparación de esto? Flavia ya tiene eso. Nuevamente Flavia sorprende, porque ella es la única que está enferma hoy día, se siente mal, sí. Dice que la sopa a la minuta le ha caído pésimo. Bueno, es la única que está horneando ya el bizcochuelo. Claro. Bueno, y Lita, que tiene la ayuda de 5 minutos de Brenda, que yo creo que eso es bastante. Yo creo que diría que Lita, para que me llame, debería ordenar su mesa, tener todos mis empleados listos y cuando se sienten apuros, ahí llamar. ¿Con el bizcocho ya horneado? Sí, sí. Fácil para el armado, para llamaría. Armado, es lo más sí. difícil. Bueno, les cuento que los comensales invitados especiales que vienen el día de hoy son sorprendentes. Nuestros participantes se van a sorprender muchísimo porque son realmente especiales. Y me cuentan que ya están llegando, así que voy a ir a hablar con ellos. Queridos comensales invitados especiales del día de hoy, bienvenidos oficialmente al restaurante del Gran Chef. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? Gracias. Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Gracias por aceptar la invitación. Objetivamente, ellos no tienen ni idea de que ustedes están aquí. Los voy a presentar a ustedes que nos están viendo. Les voy a presentar. Tenemos a Francesca Brivio, la hermana de Matías Brivio. Al señor Oscar Rey de Castro, el papá de Juan Carlos Rey de Castro. Mamá de Flavia Laos. Tenemos aquí a Domel Merino, novio de Lita Peso, y aquí a Rami Cosío, la hermana de Milram Cosío. No quisiera yo mismo mandar a Lita a Noche de Eliminación, pero lo que sí te digo es que creo que todos vamos a ser sinceros con lo que probemos. Si yo mando a Juan Carlos con mi voto a la Noche de Eliminación, estaría un poco triste, pero contento de haber sido imparcial como él hubiese querido que yo sea. Ustedes van a probar a ciegas, les cuento, van a probar a ciegas un pionono de selva negra, con lo cual hay altas probabilidades de que esto esté rico, ¿eh? Porque muchas veces las cosas salen horribles aquí en esta cocina, pero creo que dada la ronda en la que nos encontramos, ese no va a ser el caso el día de hoy. Ay, con un montón de presión me siento de tener que elegir a una persona que se vaya a ir a eliminación. Ni hablar sería Mati, porque Mati prepara rico, cocina rica, así que el peor, ni hablar, Matías, no te pases. Sí, yo por estar ayudando a Flavia, que hoy día se siente medio bajetona, me he distraído yo y ahora tengo que concentrarme para poder empatarla, porque ya se embaló ya. Peláez acaba de mencionar que han venido unos comensales especiales. Yo no sé por qué me imagino que pueden ser nuestros compañeros tan queridos que han estado en competencia. No, chicos, yo la verdad que soy súper transparente. No puedo fingir. Imagínense, puedo actuar, pero no cocinar y actuar. O sea, imposible. Me siento, tipo, mal. Yo solita me he causado esto con mi sopa de la minuta. ¡Opa! Esa era mi duda. ¿Lo llamo para el armado o la llamo para el bizcocho? La fregué. Tengo que llamarla para el bizcocho. Se perdió aire. Mira, en el primer plato estabas por poquito con Lita. Así que, con esa motivación, estoy aquí para hacer mi selva negra. Tengo que hacerlo rápido, armar todito, para que ella cuando venga lo haga al toque. Debí haber llamado a Brenda, ni bien empecé. No. Pero bueno, ya tendré que hacerlo otra vez. Voy a alzarlo todo y ahí le voy a llamar. Oh, no. Chantilly, pavlova, no,
Mi peor pesadilla ha vuelto. ¡Ay, no! Se me quemaron los bordes. Parece una galleta. ¿Tenía que ser así? No me salió mi queque. ¿Qué hago? ¡Ay! Tengo que volver a hacer el bendito queque y pesar todo otra vez. Bueno, ¿qué me queda? Tengo que entregar algo. Tengo que entregar algo. ¡Vamos! Una vez más, aquí vamos. ¡Bien! Está el quequito listo. ¡Ya está! ¡Brendita! ¡Necesito tu ayuda! ¡La fregué! ¡Brendy, por favor! ¡Necesito tu ayuda más que nunca! ¡Brendita! ¡La fregué toda y te... Ya, los huevos. Ya está. Escúchame, busca tus fresas, tabla, pica, vamos. Sí, voy picando. Avanza, avanza, avanza. Ay, yo de verdad hubiera necesitado bastante la ayuda de Brenda. Lita, qué suertuda eres. Aprovechala bien. Creo que esta mermelada va a quedar muy rica, además del limón que nos han dicho, con su juguito de naranja. Porta toda la fresa hasta tarde. Vamos. Ok. Necesito... La bicola, ya la vi. Ya está. Oído. Lita Peso, mientras estaba con nuestros comensales invitados especiales del día de hoy, ajá, que te cuento que ya llegaron, están ilusionadísimos de estar aquí, no tienes idea quiénes están, ¿eh? De verdad, no tienes ni idea. ¿Qué? He visto que has llamado a Brenda. ¿Para qué la has llamado? Cuéntame. ¿Qué está haciendo Brenda? Mira, tenía la esperanza de que me salga bien el bizcocho, pero no. No me salió. ¿No te ha salido bien tu bizcocho? Sí. ¿Qué te ha dicho Brenda? Perdió aire. Perdió aire, ¿no, Brendita? Sí, se bajó todo. ¿Y ahora qué? ¿Hay que hacer el bizcocho? Hay que hacerlo de nuevo, pero ya lo estamos logrando. ¡Wow! Brenda es bala. Es rapidísima. No lo puedo creer. Yo quiero su habilidad. Yo quiero su rapidez. Te voy a dejar con fe la chantilly lista. Ya. Ay, gracias. Participantes, quedan 40 minutos, señores, 40 minutos. Vamos, apúrense que se acaba el tiempo. Oh, por favor, hazte bien. ¿Qué está? Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Ponle. Lita Peso, te quedan dos vamos, minutos Lita. De la ayuda todo de Brenda. Directo. Vamos, no, dos vamos, minutos. Vamos que sí podemos, vamos que sí podemos. Ay, no puedo con esto. Lita, para un toque ahí y sigue metiendo acá. Bien. Métele tubo, dale, 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 monta. Vamos, al toque. Si no, no voy a llegar. Esa es, mi Brendy es lo máximo. 10 minutos, lo revisas. Ya. A ver, continúa con la frase, vamos. Brenda Dávila, quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, se acabó la ayuda, se acabó. Ya, y le echo un poquito. Chao, chao. Sí, este le da poquito. Estaba preocupada por el chantilly y ella, sa, 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 la amo. Escucha, hace tiempo no hacía una genovesa tan rápido. Te he visto volar, ¿eh? Te he visto volar. Brenda, ¿lo lograste o no lo lograste? Sí, lo logramos. Bien. Ha sido trabajo en equipo. Bien, ¿eh? Bien, trabajo en equipo. Está concentrada, Lita, ¿no? Sí. Volvió a hacer Lita Peso el bizcocho.